Caemos al piso y con nosotros Ezequiel Martino para hablar de deportes. Muy cargado de información, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? En televisión el tiempo es tirano, así que rapidito vamos a empezar a desandar todos los temas que tenemos para tocar en el día de hoy. ¿Es San Lorenzo y ahora Racing los principales candidatos a ganar el torneo o Boca también y River se los puede tener en cuenta? No, creo que hay 5 candidatos firmes para ganar el torneo de la Primera División. El puntero San Lorenzo, que amplió su paternidad sobre Boca. Un partido totalmente injusto en los papeles, pero que San Lorenzo demostró su chapa de candidato. San Lorenzo, porque es el puntero, Boca, porque era el puntero hasta el día de ayer. Racing, que ha ganado un gran partido y ha demostrado que el equipo campeón todavía está vigente. Le ha ganado a Gimnasia 2-0 con una contundencia fenomenal de su delantero Bou. Rosario Central, que es un equipo que tiene un promedio de edad de 23 años, sacando a Pínola y hay un par de jugadores que han venido del fútbol europeo muy bien. Rosario Central es un equipo metedor y corredor. Sobre todo Delgado, ¿no? Sobre todo por Delgado. Por ejemplo. River es River, está ahí. Alario demostró que es un gran goleador y puede llegar a llegar. Igual San Lorenzo le lleva 4 puntos a Racing si termina ganando contra Godoy Cruz. Bueno, en fin. El campeonato está apasionante. Dentro de poquito se juega la fecha de los clásicos. La fecha de los clásicos es juega la próxima. Independiente con Racing, Racing con Independiente, Boca con River y así sucesivamente. Gimnasia todos Estudiantes los demás. Y todos los clásicos. Una sí. Organización que es una locura, ¿no? Porque se pueden jugar todos los clásicos juntos. Pero bueno, eso tiene que ver con una discusión aparte que no será hecha por este programa. Entonces, ¿cómo lo ve a Racing para el próximo partido con Independiente? ¿Se anima a decir algo o quiere decirlo el viernes? No, yo lo veo bien a Racing, lo veo muy bien. El equipo es un equipo, quizás no sea el equipo el equipo campeón, pero Racing juega algo. Está rapidito Bou otra vez. Y me parece que Racing, si le gana Independiente, Pellegrino va a estar con un paso acostado. Hay mucha gente y mi compañero detrás de cámara, el cámara Ángel, me parece que el tiene... El cámara número uno. Hincha de Independiente. Tiene unas ganas de... No digo que gane Racing porque es hincha de Independiente, pero tiene una gana que se vaya Pellegrino que ni le cuento. Bueno, eso es otro tema que deberán debatir los hinchas de Independiente. Y hablando del clásico platense, le quiero agradecer. Estuve en Palermo esta semana y me dijeron, no puedes andar con esa lapicera. Entonces... Por la vida. Guido, un abrazo para ti. Platense. Me arruinó la lapicera. ¿Hincha de alguno de los dos clubes? Es hincha de los dos clubes. No, de, no lo voy a... de alguno de los dos clubes, digo. Es hincha de uno de los dos clubes platenses, sí, obviamente. Pero no lo quiere decir. No lo voy a decir, no lo voy a quemar al aire. Bueno, Ezequiel, pasó entonces el tema de Primera División. Argentina le ganó 7-0 a Bolivia. No tiene análisis, un partido que no tiene análisis. Simplemente el disfrute de volver a ver a Messi jugando con la camiseta nacional, nada más. Es netamente comercial, sí. La gente de Estados Unidos paga para ver a Messi. Usted vio que Messi estaba calentando y la gente y las cámaras estaban con Messi y no con el equipo que estaba ganando 4-5-0. Claro. Y ingresó e hizo un gol prácticamente con... como si estuviera eludiendo conos, porque realmente el equipo boliviano tiene una crisis institucional similar a la que tiene Argentina o más profunda aún, incluso en Bolivia. Entonces, eso genera que, por ejemplo, el técnico tenga que haber pagado los pasajes para ir hasta Houston, Estados Unidos. Sí, un técnico nuevo, un equipo de formación que se está preparando para las futuras eliminatorias para el Campeonato Mundial de Rusia 2018. Ezequiel, hablamos de atletismo. ¿Corrió los 21 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires? No corro la maratón y la maratón del vidriero, la maratón del vidrio de Brasete. Mire si voy a correr los 21 kilómetros de Buenos Aires que se estuvieron disputando ayer. 21 kilómetros, un circuito largo para gente preparada, muchos extranjeros, muchos brasileros, muchos argentinos. 22.000 participantes estuvieron compitiendo. Eso de gente preparada, no vaya a creer tanto. No vaya a creer tanto porque hay mucha gente que se tira a la pileta a ver qué pasa. Esto sucede en este tipo de competencias. Bueno. Pero no es su caso. Usted no se tira a la pileta. No es mi caso. Yo la vi por la tele. Preferí quedarme en mi casa y desayunando tranquilo, viéndola por la tele. Pero igual, mucha gente preparada que se prepara, quizás no toda la vida, pero... un par de meses con anterioridad y para correr esta carrera, que no es poca cosa. No, y aparte la media maratón de Buenos Aires o los 21K de Ciudad de Buenos Aires está patrocinado por la marca de las tres tiras. Es una de las competencias más importantes de Sudamérica. Está dentro de un calendario mundial. Participa en una gran cantidad de argentinos, además también extranjeros, como bien dijiste, muchos brasileños que vinieron a competir, ganada por Matías Roth, por mujeres Rosa Godoy, y que tiene que un nivel
nivel altísimo de los punteros. Muchos de ellos los podés ver vos a mitad de año cuando vienen a correr a la maratón de Berazategui, en este caso la prueba atlética Día del Vidriero, que este año en junio, cuando se corrió, muchos de estos atletas, por no decir el 99%, estuvieron corriendo. ¿Cuánto es el promedio del ganador? Prácticamente, ¿cuánto lo puede hacer un maratonista profesional? Los 21. ¿Los 21? Los 21. Estamos hablando de una hora o tal vez un poco menos. Tenemos en cuenta, o tengamos en cuenta, de que un maratonista keniata, por decirlo de una manera, de 42 kilómetros, lo puede hacer en 2 horas 2. Y le pregunto, ¿usted cuánto metió? 2 horas 6. ¿Usted cuánto metió los 21 kilómetros la última vez que la corrió? Una hora 36 y me enojé. Una hora 36 y me enojé porque mi objetivo era una hora 30. Pero bueno, algunos problemas, no le voy a contar mi historia. Tengo atlética. Una compañera que me dijo, bajé el tiempo. Le digo, ¿cuánto lo bajaste? 10 segundos. Elsa, un saludo grande. Ezequiel, bueno, cerramos la página a nivel atletismo. Tengo aquí preparado una nota que hicimos con Javier Braña. Bueno, ¿quién es Javier Braña? Le debe sonar el apellido. Es el hermano del Chapo Braña, pero no juega al fútbol. Es el ayudante del Chapo Arretegui, es el técnico de los Leones, el Chapo Arretegui obviamente, y Javier Braña es un ayudante de campo de él. Estuvo compitiendo, estuvo en el equipo técnico con la selección masculina de hockey y sacó la medalla, ganó la medalla de oro en Toronto 2015. Y aparte, porque usted me lo contó, sé que se están preparando para una gira importantísima que van a hacer por diferentes países, preparándose para los Juegos Olímpicos de 2016 que serán en Río de Janeiro. Es otro ciudadano de Berazategui que estuvo en Toronto 2015. Ya tuvimos a Cecilia, la jugadora que jugó para República Dominicana, representando la selección. Estuvimos con Camareri, el director del RCD, y ahora Javier Braña. La verdad que Berazategui está dando muchos exponentes y hay mucha gente que está en la élite del deporte nacional. Sí, gente del conurbano que, como llegaron ellos, podés llegar vos también, siempre lo decimos. Y favorablemente para Javier Braña, más allá del apellido, no vive de ser hermano del Chapo Braña. No, no, no le pasa como a Lobas Abatini, por ejemplo, pobre hombre. Pero mal no le fue, de todos modos, cabe estar. No, la verdad que no. Ezequiel, gracias. No, por favor. Como siempre, te vas a quedar ahora a continuación escuchando el testimonio de Javier Braña, ayudante técnico de Chapo Arretegui, que es el entrenador del equipo masculino de hockey de la Argentina, que va a contar no solamente esto que dijo Ezequiel de la medalla obtenida en Toronto, en los Juegos Panamericanos, sino además también lo más importante que tiene que ver para ellos esta preparación para los Juegos Olímpicos. Quédate. Un logro muy importante, ya que consolida lo que venimos haciendo con el hockey masculino, que es ponerlo arriba, lo más arriba que se pueda, y bueno, traerla de oro para nosotros es muy importante. Después de la World League en Buenos Aires e ir a Toronto, para nosotros fue un despegue absoluto, entonces las exigencias ahora son cada vez más, pero sí, fue un despegue. Tenemos las mejores expectativas, ¿no? Sabemos que es muy difícil el hockey caballero, muy difícil, que es muy parejo, pero bueno, creemos que el que llegue mejor va a tener chances y por primera vez Argentina pueda tener alguna chance de estar un poco más arriba, que lo mejor que hicimos fue un sexto puesto en un Juego Olímpico. La World League es donde defendemos puntos, entonces ahí es donde se define la zona de los Juegos Olímpicos. Si nosotros tenemos buena World League, nos puede tocar una zona capaz que con el 11 y el 12, que son los cruces, ¿no? Entonces capaz que hoy en día el 11 y el 12 sería Canadá y Brasil. Así que se podría alivianar un poco, si le podemos llamar, pero para nosotros la World League de la India va a ser muy importante como para ver si podemos mejorar el sexto puesto que tenemos ahora, ¿no? Para estar arriba necesitamos ser profesionales 100% y yo creo que los chicos, nosotros ya dimos una lista de 24 jugadores que son los que tienen aspiraciones de jugar un Juego Olímpico, así que este año con esos 24 jugadores van a ser de todo. También se ha cambiado la cabeza, sabemos que nuestro entrenador, que Carlos Retegui, es un animal, entonces le saca lo que nadie le puede sacar al jugador y yo creo que el cambio de mentalidad se la hizo él a los chicos sabiendo que se podía y bueno, cuando los resultados llegaron es como que el jugador cree. Cuando el jugador cree, es todo mucho más fácil, ¿no? Bueno, ahora con el tema de los Leones, se acercaron muchos chicos que antes capaz que iban para el fútbol, para el rugby, y ahora también están interesados en hockey, así que lo más importante es eso. Mientras los más grandes puedan dar ejemplo y que los chicos hagan deporte,
Si es hockey, mejor, pero mientras hagan deporte, encantado de la vida. Así pasaba el testimonio de Javier Braña, quien es ayudante de campo del entrenador principal del seleccionado de hockey masculino de la Argentina. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas, para saber qué nos deparará el clima esta semana. Para el día martes se espera una mínima de 11 grados, una máxima de 21 con cielo parcialmente nublado y vientos del sur, lo que generaría un desmejoramiento para mitad de semana con una mínima de 9 grados, una máxima de 13, también vientos del sur. Y en este caso, una mínima de 5 para el jueves, una máxima de 14. Parece que entonces a mitad de semana estaríamos teniendo alguna lluvia, puede ser matinal o a mediodía. Estaremos esperando a ver qué sucede. Hemos terminado por hoy con Conexión Sur y con vos. Estaremos dentro de poquito nuevamente aquí en esta misma pantalla. Que la hayas pasado bien. Nos encontramos en cualquier momento.